Luego de una exitosa temporada con Painkiller, Fabio Posca regresa al Paseo de la Plaza y, fiel a su estilo, el nombre del espectáculo es Fucking Fucking Yeah Yeah. Acompáñame porque vamos a hablar con él. A mí me gusta todo el tiempo ir, soy como un mecánico de Ferrari, ¿viste? Que pi, a ver el sonido, y mejorando y creando y creando. Y bueno, y paralelamente a eso, cuando siento que ya para mí, por lo menos, es como que está llegando un fin el show o como que me empieza a agarrar ganas realmente de crear otro espectáculo, ahí ya empiezo como a separar. Mientras voy terminando un show, ya empiezo la preproducción creativa de lo que sería un próximo show. Fucking, fucking, yeah, yeah. Subí un poquito, bebé. Fucking, fucking, yeah, yeah. Está bien, o sea, como una forma de vida. A la hora de hacer un show, nunca pensé mucho en el público. O sea, siempre priorizo lo que a mí me mueve. Que seguramente si a mí me mueve, los va a mover a ellos. O sea, lo que pasa va a pasar. No nos aferremos más. ¿Me explico? O sea... Y durante una hora y media, una hora 45, la gente le pasa eso. O sea, se ríe, afloja, se identifica. Con todas las fallas que tenemos, ¿no? O sea, conociéndonos y aceptándonos. Y bueno, y con la risa como bandera. Es diversión, ficción absoluta, ¿no? Y una puesta de luces increíble y musicalmente también. O sea, está como muy bien parado el show, ¿viste? Como para que no tenga fisuras. La mujer se pone incómoda porque va femenina, toda así. Ves como, te va como perro echado de la carnicería, te escucha mierda y te va... Para Posca, Fucking Fucking Yeah Yeah es un estilo de vida. Venía a descubrirlo al Paseo de la Plaza.